vamos a dar un aplauso fuerte a los príncipes y princesas de esta preciosa iglesia. Gracias, cada día se oyen mejor. Muchas gracias, Mari, muchas gracias, Rita. Gracias, equipo de alabanza. Fue un gran, gran trabajo. ¿Alguien dice amén? Salude a alguien, por favor, que no haya venido con usted. Dé la mano a alguien que no conozca. Dele la bienvenida. Queremos asegurarnos que todos se sientan en casa, que nadie se sienta solito, solita. Gracias por estar aquí. Es un placer tenerles con nosotros en este primer domingo de junio. Es un placer estar en la casa del Señor. ¿Alguien dice amén? Y queremos enviar un saludo a todos los que nos están viendo por internet. Gracias por conectarse. Especialmente quiero saludar a un gran hombre, futuro predicador, que es el señor Aldo, que nos está viendo por internet desde Guatemala. Así que envíe un aplauso a Guatemala, por favor. Vamos a verlo a usted predicando al Señor muy pronto. Gloria a Dios. Mis amados, quiero recordarles por favor que los jóvenes deben de pasar a su clase. Eso es lo que les quiero recordar primero. Los jóvenes pasen a su clase, por favor. Todos los jóvenes, las edades son de 10 a 15 años, me parece. ¿Alguien me puede corregir si estoy mal? De 11 a 15 años, 12 a 15 años, 12 a 15 años van a pasar ahora a su clase, por favor. Y también recordarles que no dejen de leer la columna en el mejor periódico de Colorado, que es El Hispano, para que lo reciban al final del servicio. Siempre se promueven ahí nuestras conferencias, siempre se promueven los servicios y también escribimos, tenemos el privilegio de escribir ahí una vez a la semana, así que siempre usted puede ver la columna de la semana ahí en El Hispano, ¿de acuerdo? ¿Y qué les parece, mis amados, si nos ponemos de pie? Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que hoy nos hable. Fíjese, es sencillo, Él nos habla, nosotros oímos y el resto lo hace su palabra. Es así de sencillo, le suplico que no lo complique. Usted oye lo que Él habla y su palabra hace el resto. Entonces, lo único que tenemos que hacer es poner toda nuestra atención, dejar que el corazón esté abierto a la palabra de Dios. Y yo quiero que pongan su mano en su corazón y digan, este corazón es fértil para recibir esta palabra. Y nadie me la va a quitar. Porque es la palabra la que actuará en nosotros. Así que vamos a ponernos de acuerdo en oración y le pido que nada, nada lo distraiga. Precioso Dios, queremos agradecerte tanto por tu presencia en este lugar. Gracias por las familias aquí representadas. Gracias, oh Dios, porque tú harás que hoy tu palabra, al ser enviada, haga milagros en medio de nosotros. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que tú hoy envías tu palabra para que tengamos la revelación de ella. Y todo enfermo saldrá sano, todo cautivo saldrá libre, todo aquel que necesita el perdón se llevará el perdón. Y todos seremos objetos de esta salvación tan grande. Y te damos a ti, solo a ti, oh Dios, la gloria, la honra, el poder y la alabanza en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret, el Cristo. Y alguien dice un fuerte amén. Amén. Tome su lugar, mis amados. Vamos a ir a la Escritura. Y hemos estado tocando el tema de la fe y hoy vamos a continuar con el tema. Al final del servicio les voy a suplicar, ahora sí, que como orden pastoral, se beban, se coman, se metan al corazón de alguna manera el mensaje del martes. El jueves no se grabó, así que de todas maneras lo que vimos el jueves lo vamos a seguir repasando hoy en la tarde, pero sí es muy importante que se lleve ese tema para edificar su fe. Así que al final va a haber un paquete del tema de hoy a la 1:30,
pecado del mundo como el Cordero de Dios y no pude. Me enviaste a perdonar todos los pecados, pero es que en el 2013 iban a estar bien fuertes los pecados y no pude. Me enviaste a sanar toda enfermedad con la preciosa sangre que acabo de derramar y no pude. No, mis amados, eso no fue lo que dijo en la cruz. Lo que él dijo en la cruz fue: consumado es. Véanlo en la traducción, palabra de Dios para todos. Jesús bebió el vinagre y dijo, ¿qué dijo? Todo está cumplido. Todo lo que se habló de él, que vendría a ser el Mesías vendría a sanar a los quebrantados de corazón, a sanar toda enfermedad, a perdonar todos los pecados, a vencer a Satán. El Hijo de Dios vendría a predicar el año agradable del Señor. Y ahí, colgado en la cruz, dijo: consumado es. Día fuerte, consumado es. Quiero decirle, mis amados, que lo que vino a hacer Jesús de Nazaret, lo terminó de hacer. Quiero decirles que todo lo que compró en la cruz del Calvario, lo pagó. Es otra manera de decir lo que sucedió ahí. Pagado está. Cumplido está. Acreditado a la cuenta de los que crean. Todo lo que hice en la cruz se lo voy a depositar en depósito directo, como le hacen ahora a las empresas, depósito directo a aquel que crea. Y en cuanto crea, todo será transferido a su cuenta. Para todo aquel que cree. ¿Alguien dice amén? Amén. Diga fuerte: consumado es. Consumado es. Consumado es. Esta salvación tan grande nos pertenece. Quiero recordarle que la palabra salvación es una palabra que implica, en la traducción original, en el griego, implica varias cosas. Y quiero que las tengan grabadas en su corazón, apúntelas, escuche este tema varias veces hasta que quede grabado, porque esta salvación la necesitamos todo el tiempo. No podemos pensar que esta salvación tan grande solamente implica llevarnos al cielo. Eso lo incluye, pero no lo es todo. Esta salvación que Él vino a darnos incluye mucho más, que afecta la vida diaria, que afecta el hoy. Les comenté que hace algunos meses tuve el honor de viajar a Houston y en mi corazón estaba ese texto de Hebreos 2:2 donde dice que ¿qué pasará con nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? La salvación que Él vino a darnos es muy grande. Entonces nosotros tenemos que descubrir en la palabra qué es todo lo que incluye esa salvación. Escribí un libro y pronto lo van a tener en sus manos a finales de este mes, primero Dios, que se llamará 103 beneficios de una salvación tan grande. Y ese libro, lo único que yo quería era apuntar 103 beneficios por el Salmo 103, que es el Salmo de los beneficios, y apuntar todos los beneficios que la Escritura habla, y nada más llegué a 103, hay muchos más, y nada más llegué a 103. Si usted se hace un examen, ¿cuántos beneficios de esta salvación tan grande conoces? Solamente los beneficios que conoces son los beneficios que vas a poder disfrutar. Si nada más conoces el beneficio de que no te vas a ir al infierno, ese es el único beneficio que vas a disfrutar. Si solamente conoces el beneficio de que Él ha perdonado tus pecados, ese es el único beneficio que vas a disfrutar. Los beneficios que conoces son los que vas a disfrutar. Al igual que es un peligro ir a una corte sin conocer tus derechos, de la misma manera es un peligro vivir cualquier tipo de dificultad sin conocer tus derechos, de acuerdo a la Escritura. Porque Satán va a aprovecharse de tu ignorancia. Él va a tratarte como si tú no tuvieras beneficios. Él va a tratarte de robarte, de matarte y de destruirte. Y Él va a aprovechar la ignorancia. Como cualquiera en una corte que se aprovecha de aquel que no conoce sus derechos. Si no los conoces, lo vas a lamentar. Pero si los conoces, los vas a disfrutar. ¿Alguien dice amén? Usted y yo somos los responsables de conocer los beneficios, para que cada vez que el enemigo quiere enviar algo, un dardo de fuego que está con toda la intención de acabar con nosotros, nosotros levantamos el escudo de la fe
Y el escudo de la fe simplemente es recordarle a Satán los beneficios que nosotros hemos recibido de esta salvación tan grande. Y no podrá prosperar ese dardo. Nosotros tenemos que conocer los beneficios. Él ya dijo, consumado es, lo que vine a hacer está terminado. La parte mía del contrato ya la cumplí. Ahora es tiempo de que ustedes aprovechen la parte que a ustedes les beneficia. Ya hice mi parte, todo lo que dije que iba a hacer ya lo hice. Uno de los problemas en la iglesia, mis amados, es que lo que vemos en la escritura, pensamos que va a suceder en el futuro. Y quiero decirles, mis amados, la fe no es algo que te hace esperar al futuro. La fe hace que tú recibas hoy lo que ya hizo por ti en el pasado. Es muy diferente. El vocabulario equivocado causa que nosotros no practiquemos nuestra fe correctamente. Y ahorita le voy a dar algunos ejemplos. ¿Pero qué implica la palabra salvación? La palabra salvación en el original, en el griego, implica esto. Número uno, rescate de prisión o cautiverio. Sea cual sea el cautiverio en el que te tenga Satán, él ha venido a rescatarte. Número dos, provisión. Él suplirá todas tus necesidades. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada. Provisión o cuidado. La siguiente palabra que implica en la palabra salvación es protección de todo mal. Jesús de Nazaret mismo dijo, no te pido que los quites del mundo, solo te pido que los guardes del mal. Y luego Pedro volvió a repetir en una de sus cartas, nosotros estamos protegidos por su poder mediante la fe. Es un beneficio que es tuyo. Si no lo conoces, todos los días vas a salir temblando de miedo a ver si lo que le pasa a todo el mundo te puede pasar a ti. La escritura dice que caerán 1,000 a un lado, 10,000 al otro lado, más a ti qué. ¿A ti qué? Pero si no lo sabes, no lo disfrutas, no es en automático. Quiero que sepa, iglesia, que no es que aunque ignore los beneficios te van a seguir. No, no, no. Los beneficios los tienes que conocer, porque Satán va a tratar de que no conozcas y no disfrutes nada de esta vida, y por lo tanto, se te trate en esta vida como se le trata al hijo de vecino. Y usted no es hijo de vecino, usted es hijo de Dios. Entonces, la escritura dice, por ignorancia perece mi pueblo. Nosotros tenemos que conocer los beneficios. También esa palabra implica sanidad, sanidad divina. Y esa palabra salvación también implica salud. Entonces, quiero que repita conmigo, el Evangelio es el poder de Dios para rescatarme, para cuidarme, para protegerme, para sanarme y para mantenerme en salud. Son las palabras que van incluidas en la palabra salvación. La palabra salvación no es un beneficio, es un paquete de beneficios. Y nosotros tenemos que conocerlos para que cada vez que vivamos alguna situación, llevemos estos beneficios y se los recordemos a Satán, no los recordemos a nosotros mismos, vayamos a Dios a decirle, Padre, yo conozco los beneficios y ya son míos, y además ponerme de acuerdo con los que me rodean de que esos beneficios nos pertenecen. Quiero que veamos algunos textos. Fíjese bien, Romanos 15:4 nos habla de lo que sucedió antes. Todo lo que él hizo se escribió para nuestra enseñanza. En el momento en que Pablo estaba leyendo esta parte en Romanos, nada más se refería al Antiguo Testamento porque él no tenía el Nuevo Testamento para leerlo. Él en ese momento, sin saberlo, lo estaba escribiendo, sin saberlo. Entonces, en esta parte él está diciendo, hablando del Antiguo Testamento, pero para nosotros, ya en esta escritura, también se incluye el Nuevo Testamento. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, alguien diga fuerte, antes. Dígalo otra vez. Antes. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron,
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. ¿Qué es lo que causa que yo lea lo que se hizo por mí antes? Cuando yo leo y estudio lo que se hizo por mí antes, esto me da la esperanza de que ahora yo lo puedo recibir. ¿Cuándo lo voy a recibir? Lo voy a recibir hoy. Diga conmigo, primero se recibe y luego se ve. Dígalo otra vez. No, pues ya lo recibirás. No. La fe es la garantía de que lo que esperas ya es tuyo. ¿Alguien aquí ha dado un anticipo? ¿Alguien aquí ha pagado un enganche? ¿Alguien aquí ha puesto una garantía? En varias ocasiones ustedes han pagado el enganche de un vehículo sin tener el vehículo todavía, pero ya el enganche te garantiza que eso es tuyo. ¿Sí o no? ¿Okay? Cuando estudio lo que antes escribió, cuando estudio lo que Jesús de Nazaret hizo, ahora voy a decir, eso es mío. Eso yo lo recibo, porque la fe, primero hablamos del antes, la fe es lo que se aplica hoy. ¿Hoy qué voy a hacer? Hoy voy a aplicar para mi vida y voy a recibir los beneficios, voy a disfrutar los beneficios de lo que se hizo por mí antes. La fe, mis amados, no te hace asomarte al futuro a ver qué vas a recibir. No, la fe te hace estudiar el pasado de lo que ya se hizo por ti, lo recibes hoy y caminas hacia afuera listo para verlo. Hebreos 11:1. Quiero que vean lo que se hizo antes, lo que antes escribió. Jesús de Nazaret dijo, consumado es. Lo que hice, ya lo hice. Lo que hice, ya lo terminé. Ya lo hizo. Tiempo pasado. Ya se escribió. Tiempo pasado. Ahora, al leerlo, al estudiarlo, al escucharlo, eso levanta en mí una expectativa. Cuando hablamos de la esperanza, mis amados, no es esa esperanza que usted dice, ay, ojalá, ojalá. Esa no es la esperanza a la que me refiero. A veces usted está hablando con alguien y le dice, Dios ya te sanó. Ay, Dios la oiga, Dios la oiga. Es que Dios ya te perdonó. Híjole, que ojalá, ojalá sí sea, ojalá sí sea. Es que Dios ya dijo que va a suplir todas tus necesidades. Ay, pues yo espero que sí. Esa esperanza no es la espera de la que habla la Biblia, sino la palabra es la expectativa, es una seguridad, es una certeza, es una firme seguridad de que es tuyo, hoy es tuyo y lo vas a ver. ¿Usted sabe cuando alguien busca trabajo, mis amados, y espera que no se lo den? Alguien que espera que sí se lo den. Son dos actitudes muy diferentes. Oye, ya es tu entrevista en media hora. Ay, pues sí, pero ¿tú crees que me lo van a dar? Oye, ¿ya te bañaste? ¿Para qué me baño? Si a lo mejor ni me lo dan. Oye, pero arréglate, ya va a ser. Ay, pero ¿y si me dicen que no? Y ahí va arreglándose. Esa actitud es una actitud sin expectativa. Es una actitud que a lo mejor causará que se levante y vaya, pero esa misma actitud probablemente sea el motivo por el cual no se lo den. Entonces, esperanza y expectativa, dos palabras muy diferentes. Y yo quiero que nos salgamos de la esperanza y en el futuro. A ver si sucede. Quiero que nos salgamos de esa esperanza a la expectativa que dice, eso se escribió para mi enseñanza, eso es lo que Jesús de Nazaret hizo, hoy lo recibo, es mío y salgo armado para recibirlo. Cuando alguien le llama por teléfono, oiga, el paquete que tenemos, que usted compró, ya está aquí. ¿Usted cómo va? Ay, ojalá me lo den. Ay, ¿me lo darán? No, usted va listo con un recibo. Y si alguien te dice, oye, ¿y si no te lo dan? ¡Ja! Si no me lo dan. Traigo un recibo. ¿Cómo no me lo van a dar? ¿No es cierto que es diferente la actitud? Cuando tengo la fe, si me busca una de las traducciones que dice, la fe es la garantía. La fe es la garantía
de que recibí lo que se hizo en el pasado por mí. Tengo la garantía. Si tengo la fe, tengo la garantía. Ahora, ¿cómo viene la fe? Ay, pastor, es que yo ni fe tengo todavía. Bueno, siga viniendo, pues. ¿Qué más le puedo decir? Siga viniendo. Esa fe va a venir, porque la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Pero hay que saber cuándo la estamos usando bien y cuándo la estamos usando mal. Y yo quiero que hoy nos enseñemos a usarla bien, que sepamos que las promesas que Dios ha dicho son sí y son amén, ya las dio en el pasado y las recibo hoy y las voy a ver hechas realidad. ¿Y tú qué prueba tienes? Tengo la garantía. ¿Cuál es tu garantía? Yo no la veo. No la tienes que ver tú. Dios la ve. Y la garantía es mi fe. Mis amados, es suficiente con que el que te lo va a dar, lo vea. ¿Qué importa si los demás no ven nada? ¿No es cierto? ¿Quién es el único que puede hacer lo imposible? Dios. Entonces, con que él vea, que creemos, es más que suficiente. ¿Alguien dice amén? Amén. Ok, entonces, si vimos esa... lea conmigo fuerte esta traducción. Dice sí. Ahora bien, lea conmigo. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces, aquí la palabra espera... no es de, hay que esperar a ver. No, si tú tienes una garantía, no hay nada de que a ver. Nada más que en el momento en que ya tienes la garantía, al momento que recibes el resultado, a veces toman minutos, a veces son horas, depende de dónde esté el paquete, ¿no es cierto? Ya tengo la garantía, voy por él, ¿a dónde? A México. Bueno, te va a tomar alguito, pero ya llevas la garantía en tus manos. Esa garantía te lleva a tener una expectativa. Le dices a la gente que está en tu casa, ahorita regreso, voy por lo que es mío. Ahorita vengo, voy por lo que ya nos dieron. Pero cuando uno dice, a ver si te lo dan, cuando no sabes si te lo van a dar, entonces vas a orar, ¿verdad? Señor, ayúdanos a que me lo den. Nada más ten cuidado que no estés orando por algo que ya te dio. Cuando oran por algo que ya les dieron, se ven mal. Imagínense que yo le digo a mi hermano Leo, esta Biblia es suya, y la toma. Perdón, y la tengo así en mi mano, y me mira y se pone de rodillas, me dice, Pastor Ana, por favor, démela, por favor. Y le digo, hermano Leo, le estoy estirando la mano para que la tome. Y es suya, no, pero le suplico, por favor, le suplico. Mi hermano Leo no haría eso, él sí es inteligente. ¿Cuántas cosas Dios ya te dio y está esperando nada más que las recibas? No ores por lo que ya te dieron. Cuando ya te dieron algo, ¿qué se dice? Ustedes se lo enseñan a sus hijos todo el tiempo. Cuando ya te dieron algo, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Entonces, si ya te lo dieron, ¿se pide o se da gracias? Pues de gracias. ¿No sea mal educado? Ay, por favor. ¿Por favor qué? Ya te lo dieron. Ay, es que no lo veo. Espéreme, eso no es creer. Creer no es verlo primero. Creer es recibirlo y dar gracias para verlo. ¿Amén? Día fuerte, gracias. Así es. La fe es la garantía de lo que se espera. La fe es hoy, tener la certeza de que lo que sucedió en el pasado es mío y lo veré manifestado. Ahora, hay cosas en la Escritura por las cuales sí esperamos y es una esperanza porque sucederá en el futuro. ¿En el futuro? ¿Cómo qué? La venida del Señor. Y lo esperamos ansiosamente. Él va a regresar. Como ladrón en la noche, nadie sabe la hora. Y no se preocupe, no se lo van a revelar a los aztecas. Nadie sabe la hora, nadie sabe el día. Va a venir como ladrón en la noche, a todos los va a tomar por sorpresa. Nadie lo sabrá. ¿Y eso qué hacemos nosotros? Lo esperamos. ¿Cuándo va a ser? En el futuro. Muy bien, eso dice el Señor que sucederá en el futuro.
¿Qué más va a suceder en el futuro? La resurrección de los muertos. ¿Cuándo va a suceder? En el futuro. ¿Cuándo estaremos en la Jerusalén celestial? En el futuro. Entonces, para esas cosas sí podemos tener esa esperanza y esperar a lo que vendrá en el futuro. Porque ahí sí la Biblia especifica que eso va a suceder en el futuro. Pero hay algunas cosas que ya sucedieron en el pasado. Y cuando lo estudio, y lo estudio, y lo leo, llega un momento en que sé que eso que ya se hizo en el pasado es mío. Y no le hace que no lo vea. La fe es la garantía. La fe es la garantía. ¿Y cómo sé que ya lo recibí? Punto número uno, porque hablo en el término que habla la Biblia. Si sucedió en el pasado, entonces yo lo recibí en el pasado. ¿Cuándo aplico mi fe? Hoy. Hoy tengo la certeza de que lo que ya se hizo por mí, lo tengo hoy. Y eso es lo único que necesito para que lo espiritual se manifieste en la esfera natural. Gálatas 3:13 es un ejemplo. Si usted lee Deuteronomio 28 con calma, la primera parte es la parte de las bendiciones. La siguiente parte es la parte de la maldición. Si usted lee Génesis, todo lo que le pasó a Adán por haberle abierto la puerta al pecado, cayó en una maldición. Y ahí dice, esto, así vas a trabajar, a la mujer le dijo esto, al hombre le dijo esto, cayó una maldición. Jesús de Nazaret hizo algo en el pasado, día fuerte, en el pasado. Dígalo otra vez. Entonces, si ya lo hizo, no le voy a pedir que lo haga. Hijo, ya está tu desayuno, mami, ¿me haces mi desayuno? Hijo, ya está tu desayuno, mami, hazme mi desayuno, tengo hambre. Ya está tu desayuno, ya lo hice. Entonces, si ya sé que ya lo hizo, me siento a la mesa y me pongo la servilleta para no mancharme y a comer, se ha dicho. ¿Por qué con lo que Jesús de Nazaret ya hizo, estás pidiendo que lo haga? ¿Quieres saber quién va a tener un funeral segurito? No quieren saber. Déjeme le digo. ¿Quién va a tener un funeral segurito? El que dice, no, yo creo que Dios me va a sanar. Malo. Vayan comprando las coronas, mándenlas a hacer, cómprese su traje negro de una vez. Porque eso no es fe. ¿Te va a sanar? ¿O ya te sanó? Si tú estás diciéndolo que va a suceder, entonces no estás usando lo que antes se escribió para tu enseñanza, para que crezca en ti una esperanza y en el presente puedas usar tu fe para recibir lo que te promete y verlo manifestado. Lo que ya hizo, ya lo hizo. Y él dijo en la palabra, consumado es. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos rescató. Pregunta, a ver si necesitamos regresar a la primaria. ¿Es término pasado, presente o futuro? Ya lo hizo antes. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. ¿Cuándo se hizo maldición por nosotros? ¿En el pasado o se va a hacer maldición por nosotros en el futuro? Tú ignoras esto y Satán lo usará en tu contra. Mis amados, aprendan esto. Todo lo que ignores de Dios, Satán lo usará en tu contra. Entonces llegas al doctor y dice, no, usted tiene una maldición hereditaria. Ay, padre, voy a orar para que me la quites. Hay que romper la maldición. Ah, sí. Entonces, ¿nos rescató o no nos rescató? Búsqueme, por favor, en Primera de Pedro, donde dice que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Es otra palabra que dice rescató. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Para aquellos que todavía piensan que tenemos que hacer algo al respecto con lo que nos heredan. Conforme a su fe les será hecho, mis amados. No pida lo que ya hicieron. Reciba lo que ya hicieron
y alábele dándole gracias por lo que ya hizo. Dice ahí por el 8 o 9, a ver. Debe de ser quizá la segunda carta de Pedro. Si ponemos vana manera de vivir, creo que saldría en la traducción Reina Valera, nada más tiene que estar. Vamos a ser pacientes. Ahí está. A ver, ahí nada más póngale vana manera de vivir. Deme un segundito, ¿no tenía esta escritura para enseñársela? De vivir, ajá. Ahí está. Primera de Pedro 1.18, sí estábamos ahí, ok. Primera de Pedro 1.18, ahí vamos hasta el 18. Pensé que era 8 y era 18. Dice así, sabiendo que fuisteis rescatados, otra vez, pasado, presente o futuro. Pasado, presente o futuro. ¿Cuándo me rescató? En la cruz. En la cruz. Entonces la escritura nos está ordenando que estudiemos lo que antes se escribió, lo que antes se hizo, lo que ya se obtuvo, y lo obtengas hoy. Mis amados, si ya lo hizo, ¿por qué nos va a hacer esperar? Y es la cosa, ¿cuándo lo va a recibir? En el tiempo de Dios. El tiempo de Dios ya pasó, dijo, consumado es, ya lo hizo. El tiempo que te tome recibirlo es lo que te vas a tardar en recibirlo. Él ya nos está tardando, Él ya lo hizo, Él ya terminó, su parte del contrato ya la terminó, su parte del compromiso con nosotros ya lo hizo, ya lo consiguió, ya nos la dio. Ahora la parte que nos tardemos nosotros en recibir lo que nos trajo, lo que hizo por nosotros, eso es lo que nos vamos a tardar. La fe que necesito, la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír de esta salvación tan grande, el mensaje de Cristo. Entre más oigo, más conozco sus beneficios, la fe viene y entonces adquiero la garantía de que es mío lo que Él hizo y lo recibiré. Amén. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuándo fui rescatado de lo que me heredaron mis padres? El día que Jesús de Nazaret derramó su sangre. Ese día el rescate llegó. Y Él está extendiendo su palabra diciendo, ¿quién la quiere? Ay, ahí están de rodillas levantando. ¿Quién la quiere? Tómela nomás, nada más recíbala. Es suyo. Es suyo. Entonces, alguien la toma y dice, esa palabra es mía. Esa palabra es mía. A partir de ahora voy a hablar conforme a la palabra. Y no voy a decir, Él me rescatará de las maldiciones. No, 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 no. Voy a hablar como Él habla. Y voy a salir confiado, firme, fuerte, diciendo, Él me ha rescatado de toda maldición hereditaria. Así que no me pertenecen. Reclamo lo que es mío y rechazo lo que no me pertenece. En el nombre precioso de Jesús. Porque Satán no es tonto, mis amados. Satán sabe que solo puedes basar tu fe en una palabra. Así que el diablo mismo te va a decir, ¿y eso qué crees? ¿Quién dijo? Y ahí estás, ahorita te busco la escritura. No, pues no. Ahí mismo no te vas a poner a estudiar. Cuando Jesús de Nazaret se fue al desierto, llevado por el Espíritu de Dios, Él llevaba el conocimiento de la palabra dentro de Él, para que cuando Satán le ponía una tentación, Él respondía, escrito está. No agarró el Señor Jesús, ay, déjame la busco en la concordancia, espérame, ahorita. Ahora, mis amados, si supiéramos qué pruebas vienen, pues te diría qué escrituras memorizarte ahorita. Pero como no sabemos, te la vas a tener que conocer toda. Y es todo lo que nos pide, fíjese. Ay, qué flojera, por eso me salí de la primaria. Bueno, pues, es lo único que nos pide. Conoce mi palabra para que el día que venga el enemigo la levantes como escudo, la levantes como espada y seas más que vencedor. Señor. Amén. Segunda carta a los Corintios 8:9.
Si la Biblia dice que Él ya hizo algo, es así como debo de hablarlo yo, mis amados. Para que mi fe funcione, tengo que alinear mi boca a lo que Dios dice y usar el mismo sentido. Si Él lo usa en términos del futuro, entonces así lo voy a decir. Si Él dice que en el presente, así lo voy a decir. Y si Él dice que en el pasado, así lo voy a decir. Y yo espero que hoy alguien salga de aquí diciendo: Dios ya lo hizo, hoy lo recibo y lo veré saliendo por estas puertas. Con uno, con uno es suficiente. Si no quieren todos, pues. Él ya lo hizo, hoy lo recibo y lo veré. A ver, vamos a practicar. Él ya lo hizo, hoy lo recibo y lo veré. Y en esos términos debo de usar mi boca. Ay, pues, que Dios te ayude. Más bien, ya te ayudó. Sonría, pues. Segunda carta de los Corintios 8:9. Ay. En la traducción Reina Valera. No tengo las palabras para suplicarle que no falte en la tarde. Vamos a construir nuestra fe, especialmente en el área de la sanidad divina. Vamos a construir nuestra fe, mis amados. Vamos a edificarla. Tenemos que escuchar y escuchar y escuchar su palabra. De eso depende la muerte o la vida. Amén. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hará pobre. Por amor a vosotros se hizo pobre, tiempo pasado, ya lo hizo. Se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. A ver si la voluntad de Dios que tenga dinero, hermanita. Pídele al Señor a ver si la voluntad de Dios. No. Conozca la voluntad de Dios. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿A partir de cuándo? Hace mucho que lo hizo. Ahora está esperando que alguien salga con esa palabra y diga: Señor, tú te hiciste pobre hace más de 2000 años para que yo fuese enriquecido, así que no voy a tolerar la maldición llamada pobreza. No es mía. No, pero es que tu tatarabuelo fue pobre, tu abuelo fue pobre, tú eres pobre, pues es que es parte, pero Dios ama a los pobres. Sí, sí los ama, pero no los quiere así. No los quiere así. Tú puedes salir de esa situación si quieres, porque Él ya hizo algo en el pasado para que hoy lo recibas y lo veas saliendo de aquí, porque la fe es la victoria que vence la pobreza. Marcos 11, 23 y 24. Fíjese cómo nos daña que se casen con una sola traducción de la Biblia. Les suplico, yo sé que tienen la Biblia favorita, que ya se les están cayendo las hojas, pero les suplico que a la hora de estudiar, usted compare con diferentes traducciones, porque a veces una traducción no nos ayuda a comprender la perspectiva completa de lo que el original quiso decir. Nadie carga el original, mis amados. Ni siquiera los que hablan el hebreo, el griego, cargan el original. Porque el idioma original de hace más de 2000 años ya no es el hebreo y el griego de hoy. Entonces, lo único que usted y yo cargamos ahora es una traducción. La palabra en el original fue inspirada por Dios, los traductores no. Es la verdad. Entonces no podemos confiarnos en un traductor. No podemos confiarnos en un traductor. ¿Cuál es mi responsabilidad? Estudiar todas las traducciones posibles. Y aprovechen que ustedes hablan inglés. Métanse a estudiar traducciones en inglés también. Pero nunca se casen con una sola traducción. Y este es un ejemplo. Fíjese bien, Marcos 11, 23 y 24, en la traducción Reina Valera. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Versículo 24. Por tanto,
Os digo que todo lo que pidiereis orando, pidiereis tiempo futuro, creed que lo recibiréis en el momento en que lo pides. Entonces, voy a pedir, bueno, en el momento de que lo pides, ahora vas a creer. Y después dice algo, creed que lo recibiréis. Lo recibiréis. Si no estoy equivocada, a menos de que ustedes me corrijan, eso a mí me suena a tiempo futuro. Lo recibiréis. Puede ser en un día, lo recibiréis en un día, en dos días, lo recibiréis. Lo recibiréis en un año, lo recibiréis. Ay, nada más que yo lo necesito ya. Entonces, ¿qué tanto tengo que esperar? Y de ahí surgen las palabras. No, pues esperen el tiempo de Dios, válgame. El tiempo de salvación es hoy. Hoy es el día de salvación. Día fuerte, hoy es el día de salvación. Y eso también está en la Escritura, búsquelo usted en su tiempo. Hoy es el día de salvación. ¿Cuándo voy a recibir la protección, la sanidad, la salud, la provisión? Hoy es el día que lo recibes. En el momento en que lo recibes, en el momento en que dices eso es mío y lo tomas porque ya lo hizo por ti, en ese momento sales con la autoridad y la garantía de verlo hecho realidad. Pero si algo dice, pues ojalá, malo. Ya con eso ya le digo, usted no va a recibir nada. No, es que Dios me va a sanar, ya te sanó. Ahorita vamos a ver si nos da tiempo. Ok, versículo 24. Entonces en la traducción, Reina Valera dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tiempo futuro. Pero en otras traducciones eso cambia. Y ah, cómo me ayudó a verlo. Vean Marcos 11:24 en la traducción Dios habla hoy, por favor. ¿Lo puede leer fuerte conmigo, por favor? ¿Qué dice? Por eso os digo que todo lo que pidáis en oración, creed. ¿Qué hubo? Creed que ya lo habéis conseguido. Creed que ya lo habéis conseguido. Y cuando crees que ya lo habéis conseguido, lo recibiréis. ¿Ve la gran diferencia? A lo mejor la Dios habla hoy, tiene más fe y es la única. Bueno, vamos a ver otras. Palabra de Dios para todos, por favor. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo, ¿cómo? Diga fuerte, convencidos de que ya lo han recibido. Ahora usted dirá, Pastor Ana, ¿pero cómo lo voy a pedir convencido si yo no sé si Dios quiere? Ah, pues para eso tienes que estudiar la palabra de Dios para ver si lo que le pides le estás pidiendo conforme a su palabra o en otra forma de decirlo, conforme a su voluntad. Es ahí donde la ignorancia estorba. ¿Será que Dios me lo quiere dar? Pues ya se lo pedí, pero ¿será que quiere dármelo? No pida con ignorancia. Vea lo que la Biblia dice, estudie lo que antes escribió, estudie los beneficios de esta salvación tan grande. Una vez que usted ya conoce los beneficios, pídale conforme a su voluntad. Porque si usted le pide algo conforme a su voluntad, él le oye. Y si le oye, entonces usted sabe que tiene las peticiones que le ha hecho. Mis amados, me tengo que callar en 5 minutos y no puedo visitar todas las escrituras. Eso dice la escritura en Primera de Juan, me parece. Si nosotros le pedimos conforme a su voluntad, diga fuerte, su palabra es su voluntad. Dígalo otra vez. ¿Es voluntad de Dios sanarte? ¿Es voluntad de Dios que seas próspero? ¿Es voluntad de Dios que estés protegido? ¿Es voluntad de Dios que seas feliz? ¿Es voluntad de Dios que disfrutes la vida? ¿Es voluntad de Dios que vivas una larga vida y una buena vejez? Bueno, ¿dónde dice? Ahí dice. Y usted es el que tiene que tener eso en la punta de su boca para que cuando venga el enemigo le diga, ¿dónde dice? Y usted le diga, escrito está. Y usted cita lo que Dios dice. Y es suficiente, resistid al diablo, bien firmes en la fe, y el diablo huirá de vosotros. Tú no traes una palabra, estás vencido.
¿Tú no confías en lo que Dios dice? Estás vencido. Sépalo. Sin llorar, sin dolerse, sin levantar la mano contra Dios, decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nada? ¿Usted no tiene palabra? No tiene la victoria. ¿Usted no crea lo que Dios dice? Entonces, usted no tiene lo que vence al mundo. ¿Amén? Pero qué bueno que hemos venido, porque aquí se nos quita la ignorancia, la duda, la incredulidad, el temor, viene la fe y venceremos. Vamos a ver una traducción más, la nueva versión internacional, por favor. En Marcos 11:24. Dice, por eso les digo, ¿lo puede leer fuerte conmigo? Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración. ¡Qué diferente! Entonces, cuando voy al Señor, no termino de orar y digo, Señor, Padre, gracias, Dios, yo, bueno, pues si tú quieres, si es tu voluntad que tenga para la renta, pues ahí te encargo en el nombre de Jesús. Y luego sale uno nervioso, ¿y qué tienes? Pues no tengo para la renta. Entonces, ¿para qué oraste? ¿Para qué oraste? ¿Esa oración se hizo bien o se hizo mal? Padre, te doy gracias porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que gracias porque es tu voluntad que yo pague mi renta a tiempo. Gracias porque yo siendo mala sé darle buenas cosas a mis hijos. ¿Cuánto más tú que eres un padre perfecto das buenas cosas a Ana, quien te lo pide? Así que gracias porque tengo para pagar la renta. ¡Uy! Uno sale feliz. ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Ya tienes para pagar la renta? Sí. ¿Dónde está? Tengo la garantía. Y es la única garantía que necesito. ¿Alguien dice amén? ¿Me dan 5 minutos más? Mis amados, ¿cuál es la receta? Proverbios 4, 20 al 22. Cuando usted va al doctor, usted tiene que seguir la receta. Usted no puede hacer con la receta lo que se le da la gana. Si usted no cumple con la receta, no va a ver el resultado. La palabra de Dios es medicina para el cuerpo, pero yo tengo que hacer mi parte. Versículo 20, hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Eso lo va a hacer Dios o lo vas a hacer tú? Uno. ¿Yo? Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Quién lo va a hacer eso, Dios o tú? Yo. ¿Yo? No se aparten de tus ojos. ¿Eso quién lo va a hacer, Dios o tú? Yo. Bueno, guárdalas en medio de tu corazón, sus palabras. Eso es lo que tiene que estar metido en el corazón. ¿Y cómo sé que está en el corazón? Por lo que hablas, de la abundancia del corazón. Habla la boca. Nada más oírte hablar es todo lo que tengo que ver que traes en el corazón. Y no decir en el futuro lo que ella dijo en el pasado. Si él dijo pasado, es pasado. ¿Amén? Versículo 22, porque son vida sus palabras, son vida los que las hallan, ¿y qué más? Y medicina a todo su cuerpo. Tú te mantienes con la palabra de Dios, estando atento a sus palabras, inclinando tu oído a sus razones, sin apartar su palabra de tus ojos, guardando sus palabras en medio de tu corazón, y la medicina tendrá resultados. No puedes tener las circunstancias. La Biblia no dice, hijo mío, está atento al reporte del médico. Inclina tu oído a lo que el doctor dice. No se aparte de tus ojos el diagnóstico. Guarda el diagnóstico con todos los síntomas y todo lo demás en medio de tu corazón. Y además la Biblia te va a sanar. ¿No es cierto? Eso no dice. No dice, hijo mío, está atento a lo que dice el banco, inclina tu oído a lo que dice la economía, no sea parte de tus ojos lo que te dice tu cheque, guarda todo eso en medio de tu corazón. No, eso no dice. Usted tiene que decidir dónde va a poner su atención, a qué va a inclinar su oído, qué va a tener ante sus ojos, qué va a guardar en el corazón. Y eso determina el resultado. ¿Alguien dice amén? Quiero decirle, mis amados, que Jesús de Nazaret pagó por tu sanidad. Por sus llagas,
fuiste sanado. Isaías 53, versículo 4 al 6, en la traducción Reina Valera. Revise los verbos. Dígame si es pasado, presente y futuro. Y eso es lo que voy a hablar. Ya no voy a decir, Dios me va a sanar. Voy a decir, Dios ya me sanó. Ya me sanó. Sí, pero los síntomas gritan, pero te duele. ¡Ey, no te hagas! Aquí estoy, aquí están los síntomas. Y entonces respondo con Romanos 3, 4. Sea todo hombre mentiroso y sea Dios el único verdadero. ¿Cómo vas a decir que Dios ya se llevó tus enfermedades? Pues que no la ves, que no te ves hinchada, que no te ves con ronchas, que no te ves. No importa lo que vea, yo no ando por vista, yo ando por fe. Y no importa lo que digan los síntomas, no importa lo que digan mis sentimientos, no importa lo que digan los doctores, sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Amén, dé un aplauso al Señor. Usted decide. Y si usted quiere salir de aquí diciendo, no, pastora Ana, no, la realidad es que estoy enfermo, la realidad es que tengo este problema y la realidad es que me voy a morir, aunque Dios diga lo que diga. Ah, entonces Dios mintió. Entonces sea Dios mentiroso y seas tú veraz. Escribe un libro y así ponle, Dios me mintió y yo dije la verdad. Lo autografeas, por favor. Mis amados, yo nunca voy a decir que Dios miente. Él es la verdad. Y todo lo que se oponga a la verdad es mentira. Así que si hay un síntoma, si hay un pensamiento, si hay una palabra, un reporte, un diagnóstico, que se oponga a lo que Dios dice, es fácil decir, eso es mentira. Pocos amenes. No, pues ya, forzados, ¿no, eh? Isaías 53, 4. Ciertamente llevó, tiempo pasado, presente o futuro. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió, tiempo pasado, nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue, tiempo pasado, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ay, pues Dios me perdone, ya te perdonó. Quiero que me escuchen todos y los que me están viendo por internet. Ya te perdonó. Quiero que diga fuerte, estoy perdonado. Día fuerte, Él llevó mis pecados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó, tiempo pasado, en él el pecado de todos nosotros. ¿Dónde está tu pecado? Lo cargó Dios en Jesús. Entonces, ¿está en ti o está en Jesús? Pero yo siento. ¿Quién miente entonces? Un gran hombre de fe, después de que oraron por él, se sentía igual. Y fue y le dijo a Dios, ¿por qué no me sanaste? Si sigo con el síntoma, ¿por qué no me sanaste? Y Dios le contestó, ah, pues seguramente uno de los dos es mentiroso, porque yo ya dije que ya te sané. Y él contestó, no, pues tú no mientes. Entonces, no, pues si tú no mientes, ya me sanaste. Entonces, pues ya me sanaste. Se fueron los síntomas. ¿Tú quieres declarar la palabra cuando ya no sientas nada? No, mis amados. Primero declaras lo que ya se hizo, lo recibes como si ya lo tuvieras y después es la manifestación, no al revés. ¿Amén? Mateo 8, 17. Mis amados, una buena vejez, ¿es con dolor o sin dolor? ¿Usted cómo le gustaría su vejez? Ay, no. Ya es la edad. Ah, entonces ahora vamos a tolerar un montón de dolores porque es la edad. No.
No, es que ya viene la edad. Oh, entonces, bienvenido todo lo que venga con la edad. Fíjese. ¿Usted qué opina de esto? Mateo 8:17. Tome su decisión, ¿eh? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, dígalo fuerte, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, ¿el dolor es para ti o se lo llevó? Ya se lo llevó. Al mínimo dolor. Al mínimo dolor. Ay, mi dolor. Ándele. Ore por mí para que se me quite mi dolor. Dios no te quita lo que te gusta ni lo que es tuyo. Eso es Satán. Satán roba. Y si algo es tuyo, Dios no lo quita. Entonces, para empezar, tienes que llegar y decir, este dolor no me pertenece y quiero que se ore por mí ungiéndome con aceite para que se vaya porque no es mío. ¿Por qué no es tuyo? Porque lo mío ya se lo llevó. O usted sigue diciendo, mi dolor. Primera de Pedro 2:24. Mis amados, analicemos lo que Él hizo en el pasado. Y hoy usemos nuestra fe usando el mismo vocabulario. Si ya lo hizo, ya lo hizo. Hoy la fe me hace tener la garantía de que lo que ya se hizo es mío y yo lo recibo y lo recibo hoy. Hoy lo recibo. Nada más falta que digamos que esta gran salvación me la dio hace 2000 años, pero que la voy a recibir en el tiempo de Dios. ¡Ah, qué lata! ¡Qué lata! Pues si ya lo hizo, ¿para qué tanta espera? Él tiene más urgencia de que tú recibas los beneficios de la salvación tan grande que tú. El tiempo es hoy. Hoy es el día de salvación. Día fuerte, hoy es el día de salvación. ¿Quién llevó tiempo pasado? Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Día conmigo, Él ya me perdonó. Día fuerte, Jesús ya me perdonó. Día conmigo, ya me lavó. Y si ya te lavó, ¿estás limpio o estás sucio? Es que yo siento. Pues tú dirás, ¿quién miente? Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Él ya te sanó. Él ya te lavó. Él ya te perdonó. Él ya murió y se llevó la maldición que era la ley, porque Él se hizo maldición por ti. Ahora vive la vida en abundancia que Él vino a darte, sin enfermedad, sin carencia, sin temores. Vive a partir de hoy la vida en abundancia que Él vino a darte, en el nombre precioso de Jesús. ¿Por qué no dar un aplauso al Señor? Amén. Aleluya. Use el vocabulario correcto, iglesia. Use el vocabulario correcto. Voy a ir para que Dios me sane. No, ya te sanó. Ve para reclamar lo que es tuyo. Y la Biblia dice que usemos la oración para eso. Claro que sí. Ve a que te ungen con aceite. Y si hubieres cometido pecado, te serán perdonados. No hay ningún problema. El pecado ya no está sobre ti, está sobre Jesús de Nazaret. Tú estás limpio por la sangre preciosa del Hijo de Dios. No dejes que Satán te mienta diciendo que eso que tienes, te lo mereces por lo que has hecho. No, fíjate que no. Jesús de Nazaret cargó tu pecado. Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y como hizo muy buen trabajo, al final en la cruz gritó y dijo, consumado es. Aleluya, Padre precioso Dios. Te damos tantas gracias por la sanidad que es el pan de los hijos. Gracias te damos, oh Dios, porque ahora saldremos, Señor. Recibimos hoy lo que tú has hecho por nosotros y saldremos a ver su manifestación, porque hoy lo creemos, hoy lo recibimos y vamos a usar el vocabulario correcto. Señor, gracias.
Y Padre, conforme lo que tú has dicho respecto a nuestras finanzas, hoy actuamos. Si damos hoy tiempo presente, nos será dado tiempo futuro. Y hoy vamos a hacer nuestra parte, vamos a honrarte hoy con nuestros bienes, vamos a traer a ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas, vamos a darte a ti hoy lo que es tuyo. Y tú harás que esta sociedad se mueva a nuestro favor en forma de promociones, clientes nuevos, cheques inesperados, incremento de salario, nuevos proyectos, nuevos negocios, nuevas ideas, nuevas propiedades. Y declaramos, oh Dios, que vendrá nuestra cosecha conforme a nuestra semilla, en la misma medida. Y como queremos una medida abundante, usaremos la medida llamada abundancia para dar. Y te damos gracias. Gracias, oh Dios, porque tú amas al dador alegre. Gracias te damos por nuestra cosecha. De antemano te decimos gracias, porque al participar del dar, vamos a participar del recibir. En el nombre precioso de Jesús, y la iglesia dice un fuerte amén. Mis amados, pasen con alegría y con la expectativa de que Dios llevará a cabo su palabra en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, preciosa iglesia. Si hay más falta de dar su ofrenda, tómese su tiempo. Recuerden, mis amados, les animo tanto a que escuchen el tema del martes, que fue cuando empezamos estos temas. Escuchen el de hoy varias veces y en la tarde vamos a continuar con el tema para que no falten. Amén. Y si ustedes conocen gente que necesite el evangelio para ser sanos, llévenle esos temas y pónganlos a escucharlos día y noche. Vamos a dar un aplauso al Señor por nuestras finanzas. Gloria sea a Dios por siempre. Aleluya. Y quiero pedirle a Ashley que pase aquí al frente, por favor. Ashley cumple 12 años hoy y queremos orar por ella. Vamos a bendecirla. Córrele, mamita, vente. Vamos a dar un aplauso, por favor, al Señor por la vida de Ashley. Amén. Inclinen sus manos aquí al frente, por favor. Padre precioso Dios, te doy gracias por Ashley, porque ella es una mujer de la palabra. Ella es una mujer que ama tu palabra, te conoce, y yo declaro en el nombre de Jesús que tú la llamas al ministerio, que tú le llamas, oh Dios, como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor, como maestra, que tú la envías a las misiones, mi Dios, que tú le revelas a los 12 años, oh Dios, su asignatura, y que tú harás que nada ni nadie estorbe para que este llamado explote y se lleve a cabo. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu sabiduría está sobre ella a temprana edad y la autoridad de tu espíritu en donde quiera que ella vaya. Y te damos gracias, Padre, porque los demonios huirán de ella, porque tiene tu espíritu. Te damos gracias porque donde ella ponga sus manos, tú sanarás a los enfermos, tú traerás libertad a los cautivos. Y te damos gracias, Padre, por esta gran mujer que tú la estás levantando con poder en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Felicidades. Amén. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere.
Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad de en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas, y Él te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana veas maravillas en el nombre precioso de Jesús, y la iglesia dice un fuerte amén. Dios les bendiga, les esperamos a las 6:30. Gracias por venir y pasen por sus CDs. Muchas gracias, Dios les bendiga. Cristo no está muerto.